Bueno, a su familia en un lugar especial en su corazón, muy familiar. ¿Cómo le hace cuando tiene que estar mucho tiempo fuera, de gira, para mantener ese vínculo pues tan cercano con tu familia que quieres tanto? Es casi inconsciente que lo vienes haciendo de toda la vida. Entonces la comunicación es o telefónica, ahora pues todo avanzado, ¿sabes? Cuando íbamos de chiquito, que si uno tenía oportunidad de ir a Disney y veía que se podían hablar y ver a la vez, uno decía, ¿cuándo será eso? Y ese es hoy, el hoy, ¿no? ¿Qué es la familia para ti? La familia es todo, la familia es el centro, es la base, las raíces, son los valores, principios, todas las cosas bellas que nos forman a nosotros. Podemos ver lo que nos enseñan en la casa, después las vivencias que tenemos en la calle, y vamos haciendo nuestro DNA, ¿no? No solamente del cuerpo, sino también de un modo de vida. Mucha gana, alegre, energético. Decimos, no, este hombre nunca va a tener problemas porque siempre está dando lo mejor de sí para los demás. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es la estrategia? Sí, ay, con eso, con la sonrisa, con esto que queremos llevar. Sabes que ahora mismo pues hay un show y quizás mientras hablamos es como si nos aisláramos y estamos en el hoy. Pero tiene momentos en que estás enojado, bravo. Sí, hay momentos, no el bravo de levantar la voz porque no te escucha, no se entiende nada lo que dices, sino con el mismo tono de voz buscar una explicación a las cosas que estás haciendo. Entonces, eso te lo da también la experiencia un poco. Los problemas o los tropiezos es ver realmente, enfocarse en cuál es verdaderamente el problema. Digo, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, estoy hablando de cómo yo enfrento a esas cosas y luego cómo uno puede llegar a desarrollar, a sacarle el paso o a crecer con él, aprender de él, a resolverlo. Y me levanto, trato de levantarme obviamente con el pie derecho.